Preocupados se encuentran los artistas instructores de las escuelas de formación artística EFAC, porque hasta el momento el proceso con niños y adolescentes de la ciudad se encuentra sin cobertura por parte de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio del distrito. Y estamos acá reunidos en las escuelas de formación avanzada de Barranca Bermeja, del cual desde hace ya más de 20 años venimos trabajando por la formación artística. Nuestro trabajo sigue continuo, sigue realizándose, a pesar de que hemos tenido procesos que son muy cortos. Para nadie es un secreto que Barranca Bermeja afronta una delicada situación social en las diferentes comunas. Por tal motivo, se necesita espacios lúdicos recreativos a través del arte y la cultura para alejar a nuestros niños, niñas y jóvenes de esta problemática. Sin embargo, estos maestros de diferentes géneros e instrumentos musicales continúan realizando el trabajo de niños de diferentes comunas de la ciudad. Las escuelas de formación avanzada requerimos del apoyo continuo para seguir desarrollando nuestra actividad cultural que todos los sectores de Barranca Bermeja. Esperamos que la administración municipal, en cabeza del doctor Alfonso El Hash, tome cartas sobre el asunto y no deje de caer la cultura en nuestro distrito. Pero también reiteran a quienes lideran la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio la importancia de reactivar el apoyo a estos artistas barranqueños, formadores de niños y adolescentes, a quienes desde su arte les brindan espacios alejados del ocio y malas conductas.